es deseable para el control de la epidemia que las personas salgan de casa, y el mensaje es completamente claro: quédate en casa, todavía nos quedan 8 días de la jornada nacional. Cuando termine la jornada nacional de sana distancia, que será el 30 de mayo próximo, no quiere decir de modo alguno, por favor ayúdenos a transmitir este mensaje, no quiere decir en modo alguno que volvemos a la normalidad y que salimos todos a la calle y que salimos a hacer todas las actividades. Ese es el propósito del semáforo. La mayoría de las grandes ciudades amanecerán el 1 de junio en el color rojo del semáforo. Y esto implica que continúan las restricciones de las actividades que ocurren en el espacio público, tanto laborales como sociales como escolares. Entonces, que quede este mensaje claro, y lo vamos a estar repitiendo por esa razón al dar detalles sobre el semáforo.